el director general de Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo González, el alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín Jiménez, y la responsable del área de formación e investigación de la Fundación Iberdrola España, Teresa Rodríguez de Tembleque, han entregado esta mañana en la localidad de Villarino de los Aires los diplomas a los 20 primeros alumnos participantes en un nuevo curso de inmersión en lengua inglesa organizado por la Fundación Iberdrola España de la mano de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, acompañados por el responsable de Relaciones Institucionales de Iberdrola en Castilla y León, Ignacio Antolín. El objetivo de este programa es ofrecer esta modalidad educativa a los estudiantes de educación secundaria obligatoria de los centros sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma que hayan destacado por su excelencia académica. El lugar elegido para el desarrollo de esta iniciativa un año más, que acogerá a 40 alumnos divididos en dos turnos en julio y agosto, es la residencia de Iberdrola junto a la central hidroeléctrica de Villarino de los Aires, un espectacular paraje situado a orillas de los ríos Duero y Tormes, lindando con Zamora y Portugal. Además, una veintena de profesores también pasarán por este programa para mejorar su capacitación en lengua inglesa. Durante este acto, el director general de Innovación y Formación del Profesorado ha subrayado la importancia de esta iniciativa. Le escuchamos. La selección se hace en base a son alumnado que han aprobado todas las materias y también con una nota notable en la materia del inglés. Es decir, tenemos que saber valorar también el esfuerzo, el sacrificio, porque la escuela lo que tiene que preparar es para la vida. Y la vida es eso. La vida no es siempre sencilla. La vida hay que superar obstáculos, hay que trabajar, hay que luchar. Y por tanto, esto es un reflejo de ello. Decía antes que la escuela debe preparar para la vida. Antes, la preparación para la vida era básicamente dos saberes. Eran el cálculo y eran la lectura. Ahora hay dos nuevas competencias básicas, que es la competencia digital en este mundo y los idiomas. Los idiomas porque antes uno empezaba en un trabajo y terminaba en él, ahora no. Ahora el trabajo es el mundo y por tanto hay que preparar para ese mundo. Para la Junta de Castilla y León este ámbito es fundamental. De hecho, promovemos que todos los centros educativos tengan su plan de internacionalización también para trabajar ello. Y trabajamos en ese sentido. Formamos cada curso escolar a más de 15.000 docentes en idiomas. Son en torno a 800 los profesores que participan en intercambios Erasmus, precisamente en este aspecto del fortalecimiento de lo internacional. 300 docentes participan en intercambios en el extranjero. Ahora en la escuela de verano en torno a 200. Y aquí también en colaboración con la Fundación Iberdrola, en el mes de agosto habrá 24 docentes que participarán en estos cursos de inmersión como ahora están participando el alumnado. Alumnado que son en torno a 200, casi 350 los que participan en intercambios escolares de larga duración a lo largo del curso. Y hoy nos ocupa esto, nos ocupa a 20 alumnos, serán 40 en total, que participan en esta experiencia tan enriquecedora. Porque se trata no solamente de formarles intelectualmente en el dominio de un idioma, que va así, sino también en que esta convivencia les fortalezca emocionalmente. Que es importante para la vida. Es decir, formar jóvenes académicamente preparados, pero emocionalmente maduros, para saber afrontar los problemas de la vida, de posponer recompensas, gestionar fracasos, respetar opiniones contrarias, no ser dogmáticos, y por tanto eso es una experiencia muy enriquecedora y que agradecemos a Iberdrola que esto sea posible. Es una tarea noble que dignifica a la fundación, en este caso, que la protagoniza, y un poquito a aquellos que colaboramos con ella. Por su parte, la responsable del área de formación e investigación de la Fundación Iberdrola España ha destacado que Iberdrola, en el marco de su compromiso con Castilla y León, promueve la formación de transmisión del conocimiento. Esta actividad que realizamos ya desde hace más de 5 años
es un curso de inmersión en inglés durante 2 semanas para 20 chavales de institutos de la Junta de Castilla y León. Es un curso multiaventura en que, además de las actividades de inglés, pues realizan un montón de excursiones, bueno, para que los chavales se lo pasen genial. La verdad que el feedback que tenemos durante todos estos años ha sido estupendo. Lo hacemos en colaboración con Interway, gracias al apoyo también de la Junta de Castilla y León, que es la que selecciona los institutos, selecciona los alumnos y nos acompaña en todo este proceso. Y bueno, para la Fundación Iberdrola, la verdad es que es un programa que nos encanta. Pensamos que pues el inglés es una asignatura fundamental para la vida profesional de estos alumnos y tenemos muchos programas en los que queremos apoyar a la juventud para que de verdad pueda desarrollar una carrera con éxito y ayude a tener un mundo más sostenible y más igualitario. Asimismo, el alcalde de la localidad, Julián Martín, ha felicitado a los alumnos por su participación en este curso y ha deseado que su estancia en Villarino haya resultado de lo más placentera. He ido a nuestro pueblo, a mi pueblo, para el evento este, para que estéis aquí todos vosotros. Sabéis que mi deseo es que lo hayáis pasado bien en Villarino, que espero que sí, y que hayáis disfrutado de las instalaciones que tenemos en Villarino, y que os llevéis un buen recuerdo de aquí. También deciros que ahora, a principios de agosto, empiezan las fiestas aquí en Villarino, las fiestas culturales, que no me gustaría solo que vinieseis vosotros, que trajeseis a vuestras familias aquí. Tenemos muchas actividades culturales y luego también tenemos unos espectáculos, orquestas de primer nivel y toros del 13 al 18. Así que estáis invitados todos y vuestras familias. Nada más. Muchas gracias. El curso de inmersión cuenta con un profesorado nativo para poder ofrecer un programa intensivo que mejore el nivel de competencia en inglés de los estudiantes de la comunidad y les dote de la confianza necesaria para desenvolverse en las aulas y fuera de ellas. La Consejería de Educación ha realizado la selección en base a sus méritos en la enseñanza de lenguas extranjeras y promoción de la internacionalización. Y estos, a su vez, han elegido al alumnado atendiendo a criterios de excelencia académica, especialmente en inglés.